El saludo muy afectuoso para todos quienes ya están en sintonía del semanario Noti Girón. Hoy contamos lunes 14 de mayo. La bienvenida a informarnos juntos sobre el acontecer gironense a través de Visión al Sur, nombre del canal de televisión por cable producto de la unificación de las señales de Girón TV y Chabelo TV, cristalizada desde el lunes 7 de mayo. Estamos en vivo y directo para los cantones de Girón y Santa Isabel y a través del Facebook Live de Achiras para todo el mundo. Puede contactarnos a través del teléfono 2275-573, línea directa que lo conecta con nosotros. También puede hacer sus preguntas enviándonos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o dejando sus comentarios en nuestras redes sociales. Les damos a conocer que este es un espacio noticioso, categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativos o de opinión y formativos, educativos y culturales. De inmediato les damos a conocer los titulares. Unidad Especial Municipal Girón inauguró las octavas jornadas deportivas internas. Hoy en vivo estarán con nosotros el ingeniero Hernán Campoverde, director de Obras Públicas Municipales, y también el ingeniero Juan Pizarro, director de Servicios Públicos del GAD Municipal de Girón. Declarado inocente conductor del vehículo en que se transportaban cosas robadas. Se cumplió socialización de resultados de estudio de movilidad. Estudio de movilidad sugiere apertura de vías y nuevas paradas de buses. Cuatro señoritas postulan para la corona de Reina de Girón y nuevos internos llegan al hospital de este cantón. Expresamos nuestra nota de solidaridad a los familiares de quien en vida fue Ariosto Agustín Pauta Inga. La velación se cumple en el Salón del Sindicato de Choferes, localizado en la calle García Moreno y Bolívar. La misa de cuerpo presente se cumplirá este miércoles a las 16 horas en la Iglesia Matriz de Girón y luego sus restos serán sepultados en el cementerio municipal. Que descanse en paz, Girón, 14 de mayo de 2018. Este martes 15 de mayo se cumplen 4 años en que el alcalde José Miguel Ushca asumió las funciones encomendado mediante votación popular. Habíamos pactado una entrevista para el diálogo al respecto, sin embargo, en esta tarde se nos indicó que la autoridad no podría asistir por cuanto se presentaron problemas de salud de sus progenitores, lo que le obligó a trasladarse de urgencia hacia la ciudad de Cuenca, de tal forma que la entrevista queda suspendida para otra ocasión. Esperamos una satisfactoria y pronta recuperación de la salud de los padres del señor alcalde. Girón TV y Chabelo TV unificaron sus señales. Todos los programas con matriz en cualquiera de los dos cantones de Girón o Santa Isabel se los disfruta en vivo y directo. Sumado a este avance, están disponibles 70 canales de televisión. A los usuarios les pedimos reprogramar sus televisores para que puedan actualizar el listado de todos los canales que están a su completa disposición. Además, les informamos que puede solicitar el servicio de internet mediante fibra óptica con mayor velocidad, estabilidad y capacidad. Acuda a nuestras oficinas en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, y en Santa Isabel, en la calle Rafael Galarza y Sucre. El martes 8 de mayo de 2018, personal de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón desarrollaron la inauguración de las octavas jornadas deportivas internas, acto que contó con la presencia de autoridades e invitados. Inició con la caminata inclusiva desde el establecimiento hasta la concentración en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero Álvarez de Girón. Pasadas las 9 horas, la comunidad de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, en compañía de autoridades e invitados, cumplieron un recorrido desde la escuela hasta el Coliseo de Deportes de Girón, donde se desarrolló el acto inaugural de las octavas jornadas deportivas internas. 5 equipos participan. Inicial: Educación General Básica A, Educación General Básica B, Trastorno del Espectro Autista, Terapias, y los invitados de la Unidad Educativa Especial Luis Alberto Luna Tobar del Cantón Santa Isabel. Los primeros pasos de cada equipo ya están dados. Se han elegido nombres, uniformes y delegados. Ya estamos en la cancha, nos hemos comprometido para ofrecer cada uno lo mejor de nosotros en cada encuentro deportivo. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente. Deportistas y tutores pusieron su mejor empeño. Estamos invitados a vivir una jornada deportiva que permita vivir el deporte de una manera sana, creativa
El mensaje inicial del alcalde se enfocó en resaltar al grupo humano. Ustedes, en cuyos corazones no existe más que el amor, la bondad, la amistad, y que cuyas sonrisas nos transmiten la mayor gratificación y la mayor humildad de cualquier otra cosa en el mundo. El burgomaestre declaró inauguradas las jornadas. Una jornada deportiva que permita gozar del deporte de una forma sana, divertida, integradora, que ahonde en la unión, en la sociedad y el trabajo en equipo, que fomente el espíritu de entusiasmo, dinamismo en el juego y que a través de ustedes podamos revivir nosotros también al niño interior que llevamos dentro. El alcalde hizo propicio el momento para dar a conocer el reinicio de trabajos en Pambadel. En los próximos días arranca ya la construcción del edificio para ustedes, queridos niños, donde eternamente allí estarán ustedes y todos nuestros amigos y familiares que vengan en búsqueda de un espacio bonito. El Distrito de Educación estuvo presente para recordar que el deporte es inclusivo y tiene el poder de unir a la gente. Sin distinción alguna de raza, ni de color, ni de religión. Parte de la formación integral del estudiante es también, además de formarse como ser humano y tener mentes brillantes, también de formar cuerpos sanos. Mediante sorteo, la señorita Gloria Chimbo, de Educación General Básica Funcional, fue nominada señorita Deportes, y el equipo de los Mario Bros fue nombrado como el mejor uniformado. La tea olímpica la transportó el deportista Julio Cochancela y el juramento lo hizo Edwin Quinde, presidente del Consejo Estudiantil. Millón gracias, en primer lugar, por asistir a este evento que lo hemos realizado de todo corazón, porque ellos son el deporte, ellos son la vida, ellos son la alegría que nos inspira a ser mejores a cada uno de nosotros día tras día. ¿Quiere vender, comprar casas, sitios, terrenos en Girón, Santa Isabel, San Fernando o Cuenca? Visite o anúnciese en la sección de clasificados de achiras.net.es. Más de 1,000 seguidores a diario visitan nuestra página. Llame ahora mismo al 2275-464 y promocione sus bienes raíces. El Hospital de Girón ya tiene nuevos internos, dice una información que la tomamos de Diario El Mercurio con fecha 8 de mayo. Un grupo de 10 internos de medicina y 5 de enfermería provenientes de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Azogues, iniciaron el internado en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón. Los jóvenes profesionales están distribuidos en el área de hospitalización y en la unidad de primer nivel. Según el director de la Casa de Salud, Alex Torres, del Hospital de Girón es un centro docente asistencial presto a aportar en la formación integral en la parte práctica de los profesionales de la salud. Agregó que se les capacitará en algunos temas propiamente de manejo, como el llenado de matrices y formularios. Según lo planificado, 8 internos de medicina rotarán en las áreas básicas de especialidades, que son clínica, cirugía, pediatría y ginecología, y 2 estarán en la unidad de primer nivel, que es de atención comunitaria y que corresponde a la promoción y prevención de enfermedades. 3 internas de enfermería estarán rotando en el área de hospitalización y 2 en la unidad mencionada, con la finalidad de adquirir conocimientos en las distintas áreas que tiene el hospital. Previo al inicio de sus labores, el grupo de internos recibieron por parte del personal médico del hospital el curso de inducción en el auditorio del hospital sobre el trabajo que tienen que desempeñar en esta casa de salud. Además, se definieron los turnos. Nos envían esta fotografía vía Facebook y se preguntan, ¿dónde están los encargados? Dice la persona denunciante que en la calle García Moreno existen vendedores que en carros ofertan productos por la ciudad, produciendo un mercadillo todo el centro del Cantón Girón. Varios comerciantes han solicitado a este medio se exponga a esta situación, que en primer lugar va en detrimento del ornato y organización de la ocupación de las vías. Luego causa perjuicio a los comerciantes legalmente establecidos, quienes tienen que pagar impuestos al propio municipio, pero que esta entidad nada hace por establecer el orden. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la sensibilidad de las autoridades competentes para que de una vez se termine con un camal clandestino que ocasiona malestar en nuestro barrio? Se pregunta Wilson Cáceres.
No estamos en contra del trabajo que dignifica, pero que se realice el faenamiento de chanchos en lugares adecuados. Los malos olores, moscas, bulla, etcétera, va en contra de la salud y del buen vivir. Y las autoridades, ¿dónde están?, se pregunta. Esperamos que se tomen resoluciones favorables con una ordenanza municipal y se haga cumplir la ley, concluye. Vamos a hacer aquí una pausa comercial. Al regresar estaremos dialogando con los entrevistados. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Trabajamos juntos de la mano. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro. El progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Agradecemos la presencia del ingeniero Hernán Campoverde, él es director de Obras Públicas de la Municipalidad del Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre algunas actividades que dentro de su cartera se cumplen aquí en este centro cantonal. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Desde el Departamento de Obras Públicas, en el tema de vialidad, en las últimas semanas, últimos meses, han cumplido actividades concernientes principalmente al asfaltado de algunas vías. ¿Cómo avanza este proceso cuando, bueno, la semana anterior dábamos a conocer que por algunas circunstancias estaban momentáneamente detenidos estos trabajos? ¿Cómo avanza el mismo? Bienvenido, ingeniero. Gracias, Eloy. Buenas noches a todo el pueblo del todo el Cantón Girón, perdón. Qué mejor que informarles por este medio los trabajos que se están realizando. Antes me permito robarle un minutito para un saludo al señor alcalde José Miguel Luz, que está pasando por un momento con su padre, que está delicado de salud, esperando que se mejore, tenga una pronta mejoría y que esté nuevamente con nosotros, tanto él como su señor padre. Bien, pues en el tema de vialidad, como es conocimiento ya de la ciudadanía, se realizan
trabajos de lo que son armado de bases para la colocación de la carpeta asfáltica. Se tiene un proyecto de un convenio con la prefectura de $250,000, en los cuales $100,000 aporta lo que es el municipio y $150,000 es un aporte de parte de la prefectura. Se está trabajando, se están detenidos en este momento los trabajos por dos razones. La primera razón es un tema de drenajes que se está pidiendo por parte de la prefectura que efectuemos. Algunos sumideros están pendientes y algunas domiciliarias de alcantarillado y agua potable están pendientes en algunas calles y que estamos cumpliendo. Y dos, por el tema climático en el que en este momento nos deja trabajar. Esperamos que ya mejore el clima. Este mes puede ser el último que se dé esta época de invierno y poder trabajar normalmente ya en los trabajos. Estos trabajos que se ejecutan en las calles o los que se ejecutarán en las que están preparando el terreno, ¿tienen la modalidad del cobro por estos trabajos como se hace aquí en las calles del centro? Es decir, ¿los frentistas deberán cancelar luego por los mismos? Sí, el convenio que se tiene con la prefectura es ese, exactamente, de la recuperación de mejoras a través de la cobra de los trabajos de mejora que se realizan a cada frentista y los trabajos de vías. Ya, ¿para cuándo se tiene estimado que continúen los trabajos? El convenio, verá, le manifiesto, el convenio de la prefectura es 6 meses. Tenemos 6 meses para ejecutar varias vías en el cantón. Estamos realizando también los estudios, en este momento están paralizados, mientras nosotros nos demos el visto bueno de arranque nuevamente o retome de los trabajos después de que estamos realizando estos temas de drenaje, sumideros y domiciliarias, apenas estén concluidos estos trabajos, retomaremos con la prefectura el tema del asfalto. Con respecto a la vialidad de las parroquias San Gerardo y La Asunción, ¿también se está ejecutando la municipalidad algún tipo de obras? Sí, lo que es La Asunción, en este momento hay una gestión del señor alcalde para que se arregle 1 kilómetro en lo que es en la parte periférica de la parroquia La Asunción. Y lo que es San Gerardo, estamos yendo a apoyar con lo que es el equipo caminero municipal para mejorar las vías. ¿Qué pasó con el convenio? No sé si usted tiene el conocimiento sobre el tema de firmado con Obras Públicas en el 2015. El ministro ha manifestado de que ellos honran los convenios firmados, igual la subsecretaria. Sin embargo, no sé en la municipalidad por qué no exhibir ese documento y hacer que se cumpla justamente las ofertas realizadas tanto aquí en Girón como en San Gerardo. En eso estamos, el señor alcalde está en esa gestión. Ahora, como les digo, se gestionó ya lo que son 700 metros lineales en asfalto, que realmente nos cumplió ya lo que es el ministerio. Seguimos presionando en ese tema, esperamos que ya entre autoridades lleguen a algún acuerdo y se logre ya viabilizar los trabajos o temas de convenios firmados. Sí, hay ese convenio, pero... Le desconozco, no puedo afirmarle de ese convenio, realmente estoy poco tiempo en el municipio todavía, desconozco de ese convenio, pero sé que por director anterior algún documento se firmó en alguna fecha cívica del cantón. Ya. Ahora, ingeniero, en materia también de competencia suya dentro de Obras Públicas, se ha mostrado trabajos que se están ejecutando en el terreno que recientemente la municipalidad adquirió mediante expropiación y en el cual se están ejecutando trabajos de la cancha de piso sintético. ¿Cómo avanzan los mismos? ¿Cuánto es el costo que alcanzará y cómo se está avanzando? Ya, muy bien, también qué bueno comunicar a la ciudadanía. Estamos trabajando en lo que es el tema del ofrecimiento también del señor alcalde con gestión de él para una cancha sintética. Se consiguió lo que es un fondo. Aproximadamente ese terreno es de 3.200 metros cuadrados, una inversión de $80,000 en una primera etapa. Esta primera etapa abarca lo que es el armado de la base, la construcción de drenajes para que evitar problemas de acumulación de agua y la colocación del piso sintético. En esta primera etapa abarca lo que es $80,000 de inversión. Ahora, en este espacio también se ofreció que podría funcionar la feria de ganado. ¿Está en proyecto allí mismo o cómo? Sí, en otro espacio tenemos ya previsto, en los próximos días ingresarán ya lo que es el equipo caminero del GAD municipal para armar lo que es la base para este terreno que necesita para la feria agropecuaria. ¿Va a funcionar allí? Va a funcionar conjuntamente,
En una parte, en un tramo de este terreno, está previsto la construcción de esta feria agropecuaria. Ya. Ingeniero, en temas viales, ya en cuanto a aspecto comunitario, ¿cómo se está avanzando? ¿Cómo, cuando estamos en pleno invierno, no sé, el estado de las vías? Sí, el estado de las vías, el año anterior cubrimos algunas, muchas de las vías con lo que está solidaria y el apoyo de lo que es el equipo caminero municipal. Le comento un poco, el año anterior, 2017, se ejecutó 50 kilómetros de vías, una inversión de $187,000, apertura de vía alrededor de 26 kilómetros en $48,000. Estamos trabajando, igual se está gestionando lo que es un ofrecimiento también del prefecto, gestionando el señor alcalde, lo que es la tasa solidaria 2017 y 2018, a ver si nos pueden dar un monto acumulado para ejecutar lo que es el trabajo vial. ¿Al momento en qué lugar se está trabajando en cuanto al mantenimiento? Ya, gracias, y qué bueno que me lo recuerda también. En este momento hay un ofrecimiento de, ya les conversará el ingeniero Juan Pizarro, que es a cargo del alcantarillado, se va a construir lo que es el alcantarillado en Bellavista. Esta vía, que es principal, se va a cerrar por no sé qué tiempo, el ingeniero ya les comunicará, pero estamos buscando vías de acceso alternas. En este momento estamos trabajando en lo que es la vía de la comunidad Bellavista, que sale al puente Pucarichico que se construyó y da acceso a la, sale acceso a la vía San Vicente. Entonces esta vía alterna estamos habilitándola para el tráfico liviano y pesado en este momento. ¿Algo más, ingeniero, que acotar? Sí, también tengo que informar, se está trabajando en lo que es perdón, en la calle 3 de noviembre. En este momento se levantó lo que es la carpeta asfáltica que estaba ya deteriorada. Estamos avanzando con los trabajos. En este momento se botó la primera capa de subbase, material de la mina de Lentag. Vamos a botar una segunda base. En este momento está simplemente botada la primera base. Se selló esta base para evitar que se sature el suelo. Botaremos la siguiente base y luego armaremos lo que es ya la carpeta, que quede lista para la carpeta asfáltica. Esperamos que sean los próximos días también estos trabajos. La calle 3 de noviembre, ¿desde dónde va a ser asfaltada? ¿Desde la Leopoldo Peña Herrera o desde la Eloy Alfaro? Sí, Leopoldo Peña Herrera hasta la Eloy Alfaro, si no estoy mal, que es la... Claro, sería la Eloy Álvarez más bien ya acá. Sí, 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 así es. Hasta esa calle que usted menciona, son prácticamente dos cuadras que se va a llevar lo que es el tema asfáltico. Ya. Solo para concluir, informarles también, hay un tema que también la ciudadanía está pendiente de y quiere conocer, es acerca de la Chola Gironense. Les voy a informar, la Chola Gironense se va a colocar en el mismo lugar, estamos ya, armamos lo que es el levantamiento topográfico, se va a armar la base, a mejorar la base, estamos ya prácticamente en el mejoramiento arquitectónico, vamos a darle otra estética a esta... a la estética de la Cholita y vamos a mejorar lo que es el tema de iluminación. Estos trabajos se tienen contemplados, Dios mediante, que se hagan en los próximos días. Ya se ha subsanado el problema que había de fuga de agua interna, que es lo que provocó el hundimiento de este sitio. Así es, eso le digo, vamos a igual a mejorar la base, ver los temas hidráulicos que estén pendientes y todo eso se mejorará para evitar estos nuevos problemas de hundimientos. En todo el sector, porque había problemas allí al frente también de las casas que están junto a la vía, para ubicarnos un poquito mejor, de la mecánica del maestro Rómulo Baculima, todos esos lugares había inconvenientes, se han subsanado y esos problemas. Este tema es realmente ya competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esa vía es estatal, pero nuestro tema y nuestro trabajo es acerca de este momento de la Cholita, que le vamos a mejorar. Gestionaremos, los trabajos están pendientes en la vía estatal al respectivo entidad competente para que se haga lo más pronto posible. Agradecemos la presencia del ingeniero Hernán Campoverde, director de Obras Públicas Municipales del GAD de Girón. Vamos a hacer una pequeña pausa, al regresar estaremos dialogando con el ingeniero Juan Pizarro.
tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad, tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Ingeniero Juan Carlos Pizarro, él es director de servicios públicos de la Municipalidad del Cantón Girón. Nos va a comentar también algunas de las actividades que cumple dentro de esta competencia que a él le pertenece. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Trabajos se ejecutan en el Cantón Girón en cuanto a infraestructura hidrosanitaria, principalmente en San Juan de Pambadel. ¿Cómo está el avance de los mismos, ingeniero? Bienvenido. Buenas noches, licenciado Eloy. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio. Estamos encargados de lo que es los trabajos hidrosanitarios. Al momento vamos ejecutando lo que es el alcantarillado en el sector de San Juan de Pambadel. Hoy se había llegado a un acuerdo con todos los moradores del sector. Está aportando tanto a la población de allá y el GAD municipal. Ellos han aportado lo que son materiales, lo que son tuberías, y el GAD municipal está colocando lo que es la maquinaria, la mano de obra. Igual el municipio ha hecho lo que es la contratación para ir construyendo los pozos de revisión, que son las estructuras donde se va recibiendo el agua y sigue su curso ya. De acuerdo al estudio, se tiene 1.570 metros de tubería que hay que colocarlos. Al momento tenemos 1.320, ya estamos cerca de llegar a la meta, digamos. Como les digo, el trabajo se ha hecho con esfuerzo incluso del personal del municipio, por admisión directa a la mayor parte, y estamos avanzando, digamos, a un ritmo que, digamos, está bien, debido a que hemos tenido roca en ese sector. Bastante roca ha salido. Digamos, gracias a Dios también, con el señor alcalde, se había adquirido una máquina nueva, con implementos, en este caso un martillo y un compactador. El martillo nos ha servido de mucho en este caso para poder avanzar y poder ir rompiendo las rocas. Si hubiéramos hecho por contrato, esta obra nos hubiera costado unos $100,000. Y nosotros valoramos, estábamos en unos $65,000 más o menos. Claro que con esto de la roca, como os digo, si hubiéramos contratado y hubiéramos subido casi $12,000 al proyecto, pero por suerte tenemos este equipamiento y estamos avanzando ahí. Nos ha cogido un poquito también el invierno, nos retrasa un poco, que es, digamos, un poco que siempre retrasa las obras, pero tenemos planificado que unos 15 días más ya salir con este alcantarillado que se había programado. ¿Desde dónde avanza este sistema que se está implementando? Este sistema está conectado a la red del centro de Girón mismo, desde el último pozo, que es la vía que va a la jefatura de policía. Ahí teníamos un pozo y desde ahí estamos haciendo la red principal que va, como te digo, de este pozo hasta la vía antigua Girón, subiendo por toda la prolongación de la calle Sauro Rodríguez. Igual todos los ramales que están alrededor del sector también se los está implementando, digamos, con el alcantarillado. Se están colocando las tuberías y ya, como les digo, ya estamos en 1.320 metros de los 1.500 que se tiene programado. Ahora, el ingeniero Campover nos manifestaba los trabajos que se ejecutan también en el barrio Bellavista. ¿Cómo está el mismo, ingeniero? Sí mismo el municipio había firmado un acuerdo también con la comunidad de Bellavista para igual hacer la construcción del alcantarillado.
Igual, se hicieron los estudios de parte del municipio y se ha adquirido ya al momento ya la tubería con presupuestos participativos que tiene la comunidad, que ellos también han acumulado, digamos, en este caso. Tenemos ya 198 tubos adquiridos. Falta una parte de la comunidad también adquirir tubos para poder iniciar los trabajos. Estos trabajos más o menos, si Dios quiere, estaremos iniciando la próxima semana. Es lo que había mencionado el ingeniero Hernán Campover, se están habilitando y dejando en unas mejores condiciones una vía alterna para que puedan transitar, ya que nosotros vamos a cerrarle por más o menos por un mes y medio esa vía que prácticamente sale del sector de Rosas hasta la casa, antes de la casa comunal de Bellavista. Vamos a cerrar durante un mes y medio y la gente va a tener que transitar por estas vías. Es un inconveniente que se va a generar, pero igual es para beneficio de la población que ya requiere también de este servicio de alcantarillado en el sector. Asimismo, los trabajos, la mayor parte lo va a ejecutar el municipio por emisión directa. Está valorado en $155,000 si lo contratáramos, pero lo vamos a hacer por emisión directa. Más o menos nos va de estimado unos $86,000, nos estaría costando al municipio hacer estas obras. Eso habíamos este sábado, tuvimos una reunión ya con la comunidad. Asimismo, se les informó de los problemas que puede causar esta obra, más que todo por la vía, por lo que van a transitar ahí las personas y más que todo los carros que van también a las comunidades que están más atrás de Bellavista. En eso, justamente, ya haciéndoles ahora, aprovechando el medio, un llamado que busquen esta alternativa, esta vía, que es por Pucucari, o también por la vía que es de Sula Moisol, que también es otra vía alterna que se tiene para llegar a las comunidades que están después de Bellavista. Ya, ingeniero, en la parroquia de la Asunción se hicieron estudios para obras hidrosanitarias también. ¿Qué información, qué noticias tiene al respecto? Comentan que ya van algunos años que no se ejecutan obras allí en la parroquia sobre estos estudios que ya se han realizado. Bueno, le voy a explicar. Bueno, ahí no se tenía un estudio, digamos. Lo que se refiere es ahí se necesita implementar es una planta de tratamiento de aguas residuales. No existía tal estudio, lo que había era un levantamiento de topografía, más que todo del terreno. Ahora ya se tiene un prediseño, asimismo han priorizado la parroquia de la Asunción, lo que es la construcción de una planta de aguas residuales. Ellos han priorizado, como les menciono, ya tenemos un prediseño. El señor alcalde José Miguel Ushka con el departamento de planificación y jurídico han hecho ya los acercamientos para obtener ya el terreno, el lugar donde se va a implantar esta planta. Entonces, sé que está avanzando, digamos, a buen ritmo. Ya tiene más o menos dialogado con los propietarios de este terreno y esperemos que ya en los próximos meses ya hagan la adquisición de este predio para nosotros proceder ya con lo que es la construcción de la planta de aguas residuales. Ingeniero, se manifestaba también que se iba a dar ya una solución al problema del agua potable que surte de líquido hacia San Vicente, San Juan de Pambadel, Moisol, e incluso tenemos un mensaje, dice: buenas noches, por favor, que den arreglando el sistema de agua. Estamos ya 2 semanas y más en el barrio San Vicente sin agua. Ya, bueno, el día de hoy día, incluso el día viernes hemos revisado, ya están con el líquido vital. La semana anterior tuvimos, digamos, dos problemas en sí. Uno que el viernes anterior se nos había roto una matriz de agua, se lo arregló. Los tanques ahí en ese sector es un poquito difícil que se recupere debido a que el tanque que abastece el sector de San Vicente, Pambadel, San Juan de Pambadel, es un tanque que tiene una capacidad pequeña de almacenamiento, entonces siempre nos genera dificultades para que se vuelva a recuperar. Pero en sí, no nos dejó recuperar debido a que en la parte alta del chorro se produjeron desde el fin de semana anterior fuertes lluvias y eso produjo obstrucciones en las captaciones donde se alimenta la planta de agua potable. Igual arrastre de muchos sedimentos y ramas, digamos hojas también, que hizo que no se pueda tratar el agua de una manera adecuada, más que todo que sea el agua eficiente para el consumo humano, claro, tenga una buena calidad.
y generó que nosotros cerremos la planta de agua. El personal de arriba ha estado pendiente de prácticamente las madrugadas, ellos han estado haciendo limpiezas, pero también ya hay salvar un poquito la vida de del personal que no se puede meter cuando el río está crecido y genere este inconveniente. Claro. Este es uno de los mayores problemas que nos está generando ahorita en el invierno. Es más, como les digo, el sector de allá, rogales, digamos, a la población de que usen el agua adecuadamente en este tiempo de que, digamos, se genera estos problemas por las lluvias y por obstrucciones que pasan en la tubería. Claro, el proyecto que se generó, y ya tenemos los estudios, asimismo se hizo una gestión con el señor alcalde ahí en el Banco del Estado. Ellos nos financiaron una parte del estudio para implementar lo que es la planta de agua potable, hacerle un poco más grande para poder procesar un poco más de litrajes de agua. Igual está concebido ahí justamente para el sector que se afecta por lo general frecuentemente, es construir un tanque de agua de 180 mil litros para que pueda abastecer el sector. Sí, ingeniero, entendemos el esfuerzo que hace ustedes como empleados municipales y todo el personal que allí labora, pero la situación es ponerse en los zapatos de la gente que padece estos problemas, que es ofertas de dar solución ya vienen desde hace años y aún no se hace efectivo ya un arreglo definitivo de este problema. Sí, como menciona usted, bueno, desde que entré aquí ya creo que van como 12 años este problema que tiene ya San Vicente, no es de últimamente. Justamente por esa necesidad se vio de hacer este estudio que les menciono, justamente de ampliar la planta y construir una nueva reserva. Es el primer paso que se ha hecho, porque sin un estudio tampoco no se puede hacer un proyecto en este caso. Incluso ya está ingresado el proyecto en el Banco del Estado para que ellos nos ayuden a hacer una primera etapa, poderlo ejecutar. Estamos en espera de que ya nos haga ya una parte de financiamiento y poder realizar esta obra. La parte prioritaria sería lo que es la planta y el sector de Pambadel, San Vicente y San Juan de Pambadel, incluso para el sector de Sula Moisol, que la parte alta no tienen agua. Entonces, también está concebido el proyecto para este sector también de esta comunidad. Bien, esperemos a poco tiempo más poder dar buenas noticias a la población de estos sectores y que los trabajos empiecen ya para dar una solución definitiva. Agradecemos su presencia, ingeniero. Y hacemos una pausa, regresamos con más de Notigirón luego de instantes. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresa. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La recientemente creada Unidad Municipal de Turismo de Girón funcionará en el local en La Cruz y contará con una persona permanente para brindar atención a los distintos trámites. Mayores detalles de la dependencia municipal nos dio el encargado ingeniero George Centeno. Con el propósito de asumir las competencias en el tema turístico en el cantón, se ha visto la necesidad de crear esta unidad de turismo, también llamada Oficina Técnica de Turismo Sustentable, ya que está encaminado también al manejo del tema ambiental, ¿no? Es una instancia técnica, asesora con jurisdicción y competencia en el cantón, que va a ser la encargada de cumplir y hacer cumplir las políticas y referentes al turismo. Entonces, esta idea ha nacido de parte del señor alcalde, José Miguel Ushka, que está encaminando y encabezando esta ordenanza, la cual ya tuvo su primer debate en sesión del día 12 de abril del 2018. Se realizó posteriormente la socialización. En esta socialización se invitaron a los prestadores de servicios turísticos, que son en sí los que van a ser beneficiados con esta unidad, ya que ellos van a poder realizar sus trámites con respecto al turismo ya en el cantón, en esta unidad de turismo. Este día 23 de abril tuvo la socialización y tuvimos la suerte de contar con la participación y el apoyo técnico de parte de AME y del Ministerio de Turismo, que también estuvieron para zafar dudas sobre el tema de la ordenanza, ¿no? Y aclarar también un poquito el tema de las competencias de cada sector. Entonces, el día 3 de mayo, en segundo debate, con este antecedente, se pudo enviar el documento a AME, se revisó en la parte jurídica, y el mismo documento nos hubieron manifestar que no tenía ninguna observación y que estaba todo bajo la legalidad correspondiente. Y entonces ya ahora ya se creó la unidad de turismo, por eso el señor alcalde lo ha anunciado, porque ya estamos con esta competencia asumiéndola. Las funciones de la unidad de turismo justamente es ejecutar la promoción turística del cantón, actualizar periódicamente el catastro que tenemos de establecimientos turísticos, proponer planes y proyectos turísticos, así como zonas y nuevos productos turísticos en el cantón. El tema puntual, calificar y entregar y renovar las licencias anuales de funcionamiento, el tema que se lo estaba haciendo antes en el Ministerio de Turismo, ahora se lo puede realizar en esta unidad de turismo. El siguiente paso, luego de la creación de esta unidad, es justamente ya emitir una ordenanza de cobro de la licencia única anual de funcionamiento, que no es más que un requisito que se lo hacía en el Ministerio de Turismo y como ha pasado la competencia al GAD municipal, entonces ahora se lo va a poder realizar en el cantón. Esta oficina va a funcionar en lo que era el ITUR, lo que es el ITUR todavía, en el barrio La Cruz. Vamos a estar ahí trabajando para dar un mejor servicio a la población. Dentro de la ordenanza mismo está contemplada la contratación de dos personas, ¿no? En esta unidad, el jefe de la unidad y en este caso un asistente técnico secretario. En la audiencia en materia penal por el robo ocurrido en San Vicente, dos personas fueron sentenciadas a 28 meses de reclusión, mientras que la tercera, quien también fue arrestada y que era el conductor y propietario del vehículo, salió libre luego de que en la audiencia del 9 de mayo de 2018 ante el juez de Girón, abogado Rogelio Quispe, el doctor Paul Serrano, fiscal del Cantón Girón, decidió no acusar al procesado por el hecho ocurrido el 12 de abril de 2018. Se formuló cargos en contra de tres personas, siendo este último, de acuerdo al artículo 43 del COIP, como cómplice por el artículo 189.
Dice la publicación de la función judicial que la Fiscalía no puede sustentar una acusación en su contra por cuanto en el vehículo del propietario del procesado estaba como conductor, que existían esos objetos. Sin embargo, a pesar de estos elementos, en contraste con otros del expediente, hacen ver que efectivamente solo era conductor de forma informal, corroborando el hecho de un expediente de contravención en esta unidad judicial, en donde fue juzgado por una supuesta contravención de tránsito por no contar con el título habilitante. Por lo tanto, se revocó la prisión preventiva. De la misma forma, el doctor Fabio Quesada, abogado acusador, expresó: no tenemos nada que alegar sobre el dictamen fiscal, por lo que se ordenó la libertad inmediata. Al llamado de la municipalidad para la socialización de los resultados obtenidos del Plan de Movilidad Sustentable del Cantón, acudieron ciudadanos, principalmente aquellos vinculados a la transportación. El estudio ordenado por la municipalidad deberá ser acompañado de una ordenanza para que se vuelva aplicable. En torno a la fecha en la que se ejecutaron los estudios, hubieron reclamos desde el sector del taxismo, pues consideran no apropiada la fecha de la toma del muestreo en virtud de la alta demanda durante las fiestas del Señor de Girón. El estudio arrojó datos sobre la necesidad de incrementar unidades de transporte en varias áreas. El extenso estudio, contratado por un monto de $27,000, contempla el análisis, planificación de vialidad, señalización, revisión técnica vehicular, estudio de determinación de taxis convencional, operatividad de la unidad de tránsito, plan de oferta y demanda de transporte, transporte escolar, taxis, carga liviana y estructuración de una ordenanza donde se englobe las recomendaciones del plan. Pero hoy, más que todo, ya es una obligación. Y además, si Girón tiene la fortaleza de tener 193 años en la historia del Ecuador, ¿cuánto más merece y necesita? Y la municipalidad tiene la responsabilidad por ley planificar todo el tema de la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de todo el Cantón Girón. Todo ese bagaje de información será sistematizada en una ordenanza que aterrizará ya en acciones concretas. Se ha hecho un inventario de señalización horizontal y vertical y detectado deficiencias. Sabemos que hay deficiencias, hemos identificado dónde falta, dónde está por completar, y también se hacen los proyectos de señalización horizontal y vertical. Existe la obligatoriedad municipal y necesidad de la implementación del centro de revisión vehicular, que al momento muy pocos GATS cuentan. Igualmente, para esto hay resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito, donde establece la normativa, donde establece los lineamientos. El municipio que implemente primero puede acaparar esa demanda de revisión técnica vehicular. Así es que estamos en un espacio del tiempo y físicamente también en un punto estratégico que se puede acaparar los vehículos de San Fernando, del sur de la provincia de Azuay, del norte de la provincia de Loja y lógicamente de la zona del Cantón Girón. En referencia a las políticas de movilidad, también hay contemplaciones. Se dice una política de movilidad a nivel nacional, casi a nivel mundial, es priorizar el transporte público sobre el particular. Es decir, procurar que las personas se muevan más en buses antes que en vehículos livianos, pequeños. El tipo de calles, veredas y carreteras también fue analizado. De la misma forma, la señalización tanto en el centro cantonal como en sus parroquias. Hay vías de tierra también aquí en la parte, inclusive en el cantón, en la cabecera cantonal. La señalización vertical en cada una de las parroquias. El estado de la señalización vertical, si es bueno, si es malo, si es regular. Si es malo o es regular, eso se necesita cambiar y está en la contabilización. El análisis determinó oferta y demanda de transporte. Según el consultor, se realizaron encuestas con personal de Girón. Nosotros levantamos 438 encuestas válidas, porque la muestra me determinó que aproximadamente tome 370, pero nosotros, a propósito, para evitar margen de error, tomamos más encuestas. Las encuestas fueron realizadas en noviembre del año 2017. Se tomó encuestas a transeúntes en sitios de concurrencia. Se tomó
encuestas a los operadores en estación de las unidades de las operadoras de transporte, encuesta a operadora de taxi, encuesta de operación y mantenimiento de taxis. Esto nos sirvió para el tema de costos de operación. La fecha de toma de muestras causó curiosidad en el sector del taxismo, puesto que es una época del año de alta demanda por las fiestas del señor de Girón. No va a ser lo mismo que usted haga un estudio cuando es vacaciones a cuando se realizan las fiestas de toros, que aquí en la realidad que tenemos nosotros es cuando hay mayor demanda y cuando únicamente el cantón se mueve. ¿Por qué se hacen los estudios en el mes de noviembre, donde que la mayoría de gente que viene acá al cantón no reside justamente aquí en el cantón? No hay problema que se haga en cualquier fecha del año. Los especializados recomiendan solamente que no se hagan en las fiestas de altísima demanda, como por ejemplo son un feriado, son las fiestas de Navidad, de fin de año. Considero muy bien las preguntas, muy bien las interrogantes, etcétera, pero que avancemos, porque es un proceso de socialización. Con estas inquietudes de esta primera conversación y conocimiento, vendrán cuantas reuniones más para definitivamente entrar a discutir la situación. La resolución sería aquí que se haga un nuevo estudio técnico. Entonces, si vamos a los meses de enero hasta abril, vamos hasta mayo, la movilidad, o sea que va a haber que va a reducirse a un 50%. Existe ese temor a de que se creen alguna otra compañía de taxis, qué sé yo, de buses, qué sé yo. Pero como manifestaba el doctor Guaricela, esto todavía está por verse. Yo considero que para eso deberían estar aquí los señores concejales, porque justamente son ellos quienes tienen que aprobar, ¿no es cierto?, esta propuesta de ordenanza de parte de ustedes. Sí sería conveniente que los concejales, el alcalde también, tome nota de estas observaciones que está realizando la ciudadanía. Las encuestas se tomaron indistintamente durante todos los días de la semana, en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, viernes, pocas el domingo que me dirigí al sector del Chorro, que tiene una característica especial, pero las encuestas se tomaron a lo largo de la semana. Se considera que en Girón cada poblador realiza 1.7 viajes al día, es decir, 18.575 viajes promedio en un día. Así es que con esa cantidad de habitantes, tener esa cantidad de viajes diarios es completamente normal en cualquier época del año. Existen dos sugerencias para el valor del precio de carrera mínima de taxi. La primera, en un recorrido de 1,75 kilómetros por un costo de 1,29 centavos en el día y 1,61 en la noche. La segunda opción de carrera mínima de 2,5 kilómetros sería de día 1,46 y en la noche de 1,87 dólares. Totalmente mal estable. Si es un momentito, yo te invito, vamos a volver el Zapata, volví a Pucari. Usted va a dar ganas de llorar, porque para la pena de su carro, que verdaderamente es un camino pésimo. Y así, entonces, nos cuesta los platos, las rótulas, oiga, se nos quiebra. Entonces, el precio debería ser mucho más alto de eso. Pero respecto de las vías, lógicamente es un proceso que tiene que ir en el mejoramiento, pero el tema del mal estado de las vías está reflejado en sus costos operacionales, porque fueron preguntados a ustedes. Estas dos alternativas es la que tenemos que trabajar con los taxistas a definir cuál es la mejor opción, cuál es el mejor camino a seguir. En todo caso, el mantenimiento, la reposición de uno o otra parte del vehículo está orientada con sus datos que ustedes nos otorgaron, cada cuánto hacen el cambio de aceite, cada cuánto cambian el disco de embrague. Entonces, la información fue de ustedes llevada a cabo. Adicional, se recomienda que la ordenanza exija el uso de taxímetro, mantener la red vial y controlar la informalidad. En los estudios en materia de incrementos de taxis, sugiere el aumento de 12 unidades para todo el cantón durante la vigencia del estudio, que es de 5 años. Eso perjudica el trabajo de tanto taxis como camionetas. Si con dos o tres piratas que trabajan aquí en el centro ya nos daña el trabajo, imagínense con 6 o 7 taxis. O sea, yo no veo que sea tan poquito como dice el doctor, que eso no va a afectar. Si 3 o 4 piratas nos dañan el trabajo a nosotros, imagínense otra línea de taxis y aparte los piratas que no son controlados. En lo que respecta a transporte escolar,
Para las escuelas en todo el cantón necesitaríamos una cantidad de 14 unidades. Y para los colegios una cantidad de 8 unidades en todo el cantón. La cooperativa de transportes Girón no está autorizada a entrar a las comunidades. En tal sentido, se propone una operadora de transporte público y a bajos costos. Implica la creación de una operadora con 6 unidades, que brinde servicio a las comunidades, que brinde servicio en el área urbana también, debe tener sus paradas. Entiendo entonces cómo se va a hacer el traslado de los estudiantes de las comunidades en las que ya no estaría entrando en la cooperativa Girón. Además, se plantea la creación de una operadora de carga liviana de 10 unidades. El municipio tendrá la última palabra cuando se cree la respectiva ordenanza. Posible esto, toda esta información ya la conocen las señores concejales en unas 2 ocasiones. Esta ha sido una información ampliada. Definitivamente, con todas las observaciones que están, se retomará en el consejo. Pero esto, como ven ustedes, no es solo una situación personal. Este es un plan de movilidad que implica veredas, implica calles, implica semáforos, señalización, y dentro de ella un punto es la necesidad de la población en el tema de transporte público, en el tema de transporte o como taxi, como está. La socialización del plan de movilidad se extendió por más de 3 horas y media. Muchos de los asistentes fueron abandonando el recinto paulatinamente. Pocos estuvieron presentes y escucharon uno de los temas que hace varias semanas causó controversia y que hacía referencia al cambio de las paradas de buses en la vía principal. En la siguiente nota les informamos el planeamiento del grupo consultor que realizó los estudios sobre este tema. Pocos ciudadanos se quedaron hasta el final de la socialización de los resultados obtenidos del proceso de consultoría del Plan de Movilidad Sustentable del Cantón. En la parte final se dio a conocer la reubicación de paradas de buses que actualmente usan la intersección de la avenida Cuenca Girón Pasaje y la calle García Moreno. Por la congestión y el peligro del tránsito, se propone la colocación de bahías en esta intersección e inducir a que se usen también otras calles. Hemos adicionado una pequeña bahía porque nosotros vemos que existe como único ingreso al cantón esta vía de la Gabriel García Moreno. Entonces nosotros estamos proponiendo que se utilicen vías alternas como es la Eloy del Faro. Estamos proponiendo bahías de ingreso para que no obstaculicen los flujos vehiculares. Ojo, que no estamos dificultando el ingreso al cantón por la García Moreno. Asimismo, estamos generando bahías de ingreso por la Jorge Arauco. Las paradas, según la propuesta, deberían ser reubicadas a la altura del Colegio Alejandro Andrade en los 2 sentidos, y otra parada estaría en sentido Girón Cuenca, en la intersección de la avenida principal con la avenida Cristóbal Colón. Y para llegar a Girón, la primera parada será en la avenida y su intersección con la Luis Monsalve Pozo. Entonces, como ven, la parada no se está desplazando significativamente, sino más bien se está priorizando que en esta zona de aquí no exista el conflicto generado por el parqueo de los buses actualmente. Los buses que suben a San Fernando también ahí es difícil. Eso, los buses que suben a San Fernando, ¿dónde estacionarían? Son los que... Bueno, todo ahí. Lamentablemente, en esta vía actual de la vía San Fernando, no hay cómo generar una bahía de parqueo para buses. Ya se encuentra construido en muchas casas. Bueno, desde arriba la gente no va a subir. Lo que se ha tratado de garantizar en todo este proyecto es de realizar la menor cantidad de indemnizaciones posibles. Es por eso que nosotros ubicamos las paradas en lotes los cuales que se encuentran aptos para realizar la apertura de estas, así como las paradas existentes como es en la parte del colegio. La ausencia de quienes se oponen a la reubicación de las paradas fue criticada, pues pocas personas se quedaron hasta el final de la socialización. ¿Y quiénes causaron la comisión social? Son los que tienen sus comercios y todo justo en la esquina. Entonces, en ese sentido, no sé, estamos aceptando todo, pero... Y cuando venga vuelta el grupo de los opositores, ya varias, ¿qué va a pasar? Momentos con grupos
grupos focales y ahora lo hemos hecho una invitación abierta prácticamente a toda la población. Y estaban las personas que les interesó realmente escuchar y otra vez más agradecidos. Antes de despedirnos, les recordamos que ya en los cantones Girón y Santa Isabel usted puede contratar el servicio de internet a través de fibra óptica, un sistema bastante rápido que le da mayor velocidad, estabilidad y capacidad de subida y bajada en el internet. Venga a las oficinas de Girón TV, localizada en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, y contrate los servicios, y también en Santa Isabel, en la calle Rafael Galarza y Sucre. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. Nos vemos el próximo día lunes.